demás miembros de la mesa principal, a ustedes, productores y productoras. Damos gracias a Dios, primero Dios, y segundo a la Comisión Nacional del Cacao, al Ministerio de Agricultura, porque han venido en auxilio de esta familia, la familia Cacao, porque hoy, como decía el colega, como han dicho, hoy estamos aquí todos de diferentes casas comerciales, de diferentes grupos cacaoteros, pero hoy somos todos uno, es decir, la familia Cacao. La comisión ha venido en auxilio de nosotros en esta región y por ello debemos darle las gracias a todos los miembros que conforman la Comisión de Cacao, porque precisamente una de las regiones, por no decir prácticamente la única región afectada fuertemente por el huracán María, poco el huracán Irma, pero ya el huracán María nos afectó bastante, realmente han venido a auxiliarnos. Es bueno precisar que aunque se van a dar detalles más adelante, pero sí, lo que ya conocemos realmente no es lo que quizá muchos queremos, no es lo que deseamos, pero sí es algo que viene a ayudar, es algo que viene a que junto con nosotros, junto con ustedes, productores y productoras, se pueda reducir los efectos negativos que tienen las plantaciones de cacao en la actualidad. Las plantaciones, especialmente de la provincia Ceibo y Higüey, que fueron las más afectadas, ya en la zona Tomayor fueron afectadas, pero mucho menos. No tanto así como Minche, Higüey, el Ceibo, pero sí debemos, y es prácticamente por lo que estamos aquí ahora tomando la palabra, para motivarlos a ustedes a que todos juntos podamos hacer un trabajo lo más eficiente posible con las herramientas que se van a poner en manos de ustedes. Debemos concentrar los trabajos a las principales labores. Como dije, más luego el director dará las informaciones acabadas. Pero concentrar las labores en las fincas donde más se necesite. Ser, ponernos en el zapato del otro. Si la finca no está tan afectada, vamos a darle la oportunidad a la otra, que no es mía, pero está mucho más afectada. Porque hay labores específicas que tenemos que hacerlas, pero ya. Lo que es levantamiento, poda de esos árboles caídos, levantamiento de esos escombros, no espera. Las plantas que estén paradas, independientemente no estén con las condiciones como debían estar para una buena producción, pero dejémoslas quietas, vamos a ir directamente donde esté el problema más grave, porque recuerden que este es el periodo de floración y termina prácticamente en diciembre. Y si las plantas no están aptas para ese proceso, entonces nos vamos a quedar sin cacao para la cosecha. Por lo que yo termino solicitándole a ustedes que hagamos lo más eficiente posible estas labores que vamos a hacer y que no perdamos mucho tiempo en discusiones en quién será primero y quién será el segundo. Vamos todos a una por zona, según las explicaciones y la metodología que más luego se van a dar, pero sobre todo pensando en que si no hacemos la labor pronto vamos a tener problemas en la producción mayor. Por lo tanto, les deseamos a todos un feliz día y a partir de ahora, Bonacado, Roy y C, se acabó. La familia Cacao, unidas todas para una mejor producción en la próxima cosecha de verano. Bien.